Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al libro rojo de Carl Jung, Liber Secundus, segunda parte, y en especial el capítulo 15, que se titula Nox Secunda. Vamos a averiguar qué significa todo esto en este paseo fantástico que tenemos. Hay autores de verdad que son fascinantes. Este es uno de ellos. Nox Secunda. Sabéis que cada capítulo de Carl Jung empieza con esas visiones que tiene, visiones reales, no son ensoñaciones, como que las ves súper vívidas. Esto es lo que hace de este autor, además de la importancia, su relevancia, su reconocimiento en el mundo de la ciencia y su salto al mundo de la conciencia, lo que lo hace verdaderamente especial. Una vez que hube abandonado la biblioteca, me encontré nuevamente en la antecámara. En esta oportunidad, miro hacia la puerta de la izquierda. He metido el pequeño libro en el bolsillo, voy hacia la puerta. También está abierta. Detrás, una gran cocina. Sobre el horno, una enorme campana de chimenea. Dos mesas largas se encuentran en el medio de la habitación. Al lado, bancos. En las paredes, hay estantes con sartenes de latón y cobre y otros recipientes. Junto a la cocina se encuentra una mujer alta y gorda, aparentemente la cocinera, con un delantal a cuadros. La saludo, algo sorprendido. También ella parece estar desconcertada y le pregunto, ¿podría sentarme un ratito aquí dentro? Hace frío afuera y tengo que esperar algo. Por favor, tome asiento nomás. Repasa la mesa ante mí. Entonces, como no se me ocurre otra cosa que hacer, saco mi Tomás y comienzo a leer. La cocinera es curiosa y me mira con disimulo. Cada tanto pasa cerca de mí. Disculpe, ¿usted es quizá un clérigo?, pregunta la cocinera. No. ¿Por qué piensa eso? No, solo se me ocurrió porque leo un libro negro pequeño de ese tipo. Yo también todavía tengo uno así de mi difunta madre. Pues, ¿qué clase de libro es ese?, le preguntó la cocinera. Se llama Imitación de Cristo. Es un libro tan hermoso. A menudo por las noches rezo con él. Adivinó bien, responde Carl Jung. Es precisamente Imitación de Cristo lo que estoy leyendo. No creo que se trate de tal libro. Un señor como usted no leería un librito como ese si no fuera un párroco. ¿Por qué no he de leerlo? También me hace bien leer algo recto. Mi difunta madre lo tuvo en el lecho de muerte y alcanzó a dármelo en la mano justo antes de morir. Mientras ella habla, yo hojeo el libro distraído. Mi mirada cae en el capítulo 19, en el siguiente pasaje. Los justos encomiendan sus propósitos más a la gracia de Dios, a la que confían todo lo que emprenden, que a su propia sabiduría. Importante. Cuando alguien escribe, cualquiera, asumimos, o yo asumo, un acto de conciencia. En ese acto de conciencia también puede haber cosas que se nos escapen y que aparezcan del subconsciente. Por ejemplo, este hecho en particular, en el que nos está relatando Carl Jung una conversación con una cocinera que parece la película de Danton Abbey. A mí lo que me ha venido a la cabeza es eso, una cocina grande con cosas de cobre, artilugios de herramientas de cobre, ollas, todas esas cosas. Parece ser que los dos tienen el mismo libro. Pero fijaros en este detalle en particular. Cuando dice Carl Jung, y yo creo que Carl Jung lo hace con conciencia, que es un distanciamiento. O sea, estoy con esta cocinera que resulta que tiene el mismo libro que yo. Esto es lo que hace fascinante. A mí, me atrae mucho. Porque él lo declara así. Yo soy una supereminencia. Esta es una cocinera. Fijaros la palabra. Mientras ella habla, estaba teniendo una conversación con ella acerca del libro. Yo hojeo el libro distraído. O sea, la está escuchando, pero no la está escuchando. Hay algo ahí que él dice, bueno, sí, la cocinera me cuenta esto. Y para seguir,
Mi mirada cae en el capítulo 19. Es decir, estás hablando con la cocinera. Te ha dado cobijo porque tienes frío. Te ha preguntado acerca del libro. El libro es el mismo libro que eres tú, con lo cual la diferenciación, no hay diferencia entre tu eminencia y la cocinera. No hay eminencia, pero una eminencia en cocina. Seguramente que alguno cocinaba y hacía un huevo frito. No lo estoy criticando, estoy revisando. ¿Ok? Porque es Cal el que lo cuenta. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues me distraigo con el capítulo 19, el capítulo que sea, porque hay algo que le molesta. Cal habla mucho de esto y esto es lo que le hace mágico. Él, Carl Jung, desmonta todo ese andamiaje egocéntrico de lógica materialista total de la ciencia, de la psiquiatría, de la psicología, que lo quiere saber todo. Y lo hace a través de estos ejemplos, que relata así como si nada. Capítulo 19. Mi mirada cae en el capítulo 19, en el siguiente pasaje. Los justos encomiendan sus propósitos más a la gracia de Dios, a la que confían todo lo que emprenden, que a su propia sabiduría. Ahora pienso que este es el método intuitivo que Tomás recomienda. Me dirijo a la cocinera. Su madre fue una imagen inteligente. Su madre fue una mujer inteligente. Ha hecho bien en dejarle este libro. Fijaros también que ese texto, los justos encomiendan sus propósitos más a la gracia de Dios, a mí me recuerda algo que me comentaba mi coach cuando hice un montón de cursos y los 12 pasos con ella y también el curso de meditación, donde decía: nosotros somos un canal. Esto del canal es interesante porque yo no entiendo como hacer el ego maleable, es decir, quitarte la importancia que el ego nos pone. Pero a la vez incorpora también mucho ego, porque es como un querer y no poder, o querer pero te da vergüenza, porque claro, ¿cómo voy a decir que Dios? Porque en el momento que tú entiendes que el reino de Dios está en ti, no, tú puedes ser un canal, que existen canales, no tengo duda, vamos, hasta los he visto, sí, muchos de vosotros también, pero si el reino de Dios está en ti, tú no eres canal, tú eres también todo el tiempo. Por eso, cuando dice los justos encomiendan sus propósitos más a la gracia de Dios, a la que confían todo lo que emprenden, que a su propia sabiduría. No es que tú sepas y yo sé y lo sé todo y lo sabemos todo, sino la sabiduría de Dios. Y resulta ser que muchas veces, a veces, esa sabiduría es súper sencilla. Esencial, diría yo. Por eso, a veces, eso de que tú actúa como canal, es como no querer o desear tener conciencia. Es decir, yo hablo, yo cuento lo que me han transmitido, que sí, sí, yo sé que existe, no tengo duda de que existe. Pero de nuevo, un pensamientito no estaría mal. Ahora pienso que este es el método intuitivo que Tomás recomienda. Fijaros, porque está abandonando esta ciencia determinista y se está yendo hacia lo intuitivo. Otro que habla mucho de lo intuitivo es Jacobo Greenberg, pero mucho, mucho, mucho. Ahora pienso que este es el método intuitivo que Tomás recomienda. Me dirijo a la cocinera. Su madre fue una gran mujer, una mujer inteligente. Ha hecho bien en dejarle ese libro. Sin duda, a menudo me consoló en momentos difíciles y siempre pude sacar un consejo de él. Estoy de nuevo sumergido en mis pensamientos. Pienso que uno podría actuar según el propio antojo. Eso también sería el método intuitivo, pero la bella forma en la que Cristo lo hace tendría que tener ciertamente un valor especial. Quiero pues imitar al cristiano. Me atrapa una inquietud interna. ¿Qué será? Resuenan
un ruido y un silbido curiosos y de pronto irrumpe en la habitación como una bandada de grandes pájaros con ruidosos aleteos. Veo muchas figuras humanas con sombras pasar rápido ante mí y de un vocerío entreverado escucho las palabras: «Permitidnos alabar en el templo». «¿A dónde vais tan apresurados?», exclamo. Un hombre barbudo con cabellera desgreñada y ojos brillantes y tétricos se detiene y se dirige a mí. «Marchamos hacia Jerusalén para rezar junto al Santo Sepulcro». «Llevadme con vosotros», digo. «No puedes. Tú tienes un cuerpo, pero nosotros somos muertos. ¿Quién eres tú?». «Me llamo», pregunta Caldún. «Me llamo Ezequiel. Soy un anabaptista». «¿Quiénes son los que te acompañan?». «Son mis hermanos de fe». «Repito», le dice Jung, «llévadme con vosotros». «No puedes, tú tienes cuerpo, pero nosotros somos muertos». Le pregunto yo: «¿Quién eres tú?». «Me llamo Ezequiel, soy un anabaptista». Un anabaptista, que sería de nuevo bautizado, significado la etimología, son por ejemplo los amis, los uteritas, los menonitas y la iglesia de los hermanos. Los anabaptistas, por ejemplo, abogaban por el bautismo de creyentes adultos. Los anabaptistas o cristianos acusados de haber bautizado a otras personas por segunda vez ya eran considerados o eran condenados, eran personas que fueron condenados en el código de Justiniano, o sea, hace muchísimo tiempo. Los anabaptistas, por ejemplo, tienen como esencia un concepto de la esencia del cristianismo como discipulado, la iglesia como fraternidad, una ética y moralidad basada en el Sermón del Monte. En fin, una pincelada para entender quién habla. «Me llamo Ezequiel, soy un anabaptista». «¿Quiénes son los que te acompañan?». «Son mis hermanos de fe». «¿Por qué andáis de un lado a otro, pues?». «No podemos detenernos, debemos peregrinar a todos los lugares sagrados». «¿Qué os impulsa a ello?». «No lo sé, pues parece que aún no hemos alcanzado la tranquilidad, aunque hayamos muerto en la verdadera fe». «¿Por qué no tenéis tranquilidad si habéis muerto en la recta fe?». «Siempre me parece como si no hubiéramos llegado correctamente al fin de la vida». «Curioso, ¿cómo es eso?». «Me parece que olvidamos algo importante que también deberíamos haber vivido». «¿Y qué sería eso? ¿Lo sabes?». Al pronunciar estas palabras, me toma de un modo ávido y siniestro. Sus ojos resplandecen como de un ardor interno. «Suéltame, demonio. Tú no has vivido tu instinto animal». Ante mí se encuentra la cocinera con cara horrorizada. Me ha tomado de los brazos y me sujeta. «Por amor de Dios», exclamó. «Socorro. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal?». La miro asombrado y me di cuenta dónde estoy realmente. Pero ya entra precipitadamente gente desconocida. También está ahí el señor bibliotecario, al principio descomunalmente sorprendido y desconcertado, luego riendo maliciosamente. «Oh, ya me lo imaginaba. Rápido, la policía. Antes que pueda darme cuenta, una muchedumbre me mete en un coche. Todavía sostengo mi Tomás en las manos y se me plantea la pregunta: ¿qué diría, por cierto, él ante esta nueva situación?». Abro el libro y mi mirada cae en el capítulo 13, donde dice: «Mientras vivamos en el mundo, no podemos estar sin tribulaciones ni tentaciones. No hay nadie tan perfecto ni tan santo que no sea sentado o tentado algunas veces, y no es posible librarse definitivamente de ellas». Sabio Tomás, tú siempre tienes, de hecho, una respuesta adecuada. Eso no lo supo el loco anabaptista, sino habría podido terminar tranquilamente. Lo habría podido leer también en Cicerón. La hartura de todas las cosas hace que uno se harte totalmente de vivir. La hartura de la vida trae el tiempo maduro de la muerte. Este conocimiento me ha puesto evidentemente en conflicto con la sociedad. A la derecha está sentado un policía, a la izquierda está sentado otro policía. Bueno, les dije, ahora, ¿podrían dejarme volver a ir? Esa ya la conocemos.
dijo uno sonriendo. Ahora quédese quieto ahí, dijo el otro con severidad. Por lo tanto, evidentemente me llevan al manicomio. Ese es un alto precio que pagar. Pero pareciera que uno puede seguir este camino también. Este camino no es tan inusual, ya que miles de nuestros prójimos lo recorren. A mucha gente hoy ocurre solamente de manera verbal, pero quizá en algún país todavía sigue ocurriendo, que no entraba en los juegos de poder, de intelecto, de sistema, de estructura, sobre todo religiosos, no digamos ya psiquiátricos, visionarios, cosas de ese tipo, se les tachaba y se les ha tachado siempre de locos. Yo creo que si pasáramos un test todos, lo digo de verdad, con cariño, no pasamos ni uno bajo las estructuras y normas de Occidente, por ejemplo. Bueno, en Occidente es benévolo, pero si no tuviera impacto en esto, en nuestro día a día, no pasamos el corte ni uno de lo que sería normal. Y además, ¿qué es eso de lo normal? Lo que alguien dice que es normal. Llegamos, un portero grande, un pabellón, un supervisor amable y solícito. Y ahora también dos señores doctores. Uno es un señor profesor, pequeño y obeso. Profesor, dice, ¿qué libro tiene ahí? El de Thomas de Kempis, La imitación de Cristo. Vuelve a repetir el profesor. O sea, una forma de locura religiosa, completamente claro. Paranoia religiosa. Vea, mi querido, La imitación de Cristo lleva hoy en día al manicomio. Vuelve a decir el profesor. El hombre tiene gracia, evidentemente algo de situación maniática. ¿Escucha voces? Le pregunta a Carl Jung. Claro que sí. Hoy escuché una horda entera de anabaptistas que circulaban por la cocina. Bien, ahí lo tenemos. ¿Lo persiguen las voces? No, no. Dios me guarde. Yo acudo a ellas, dice el profesor. Bien, este es un caso más que demuestra claramente que los que alucinan acuden a las voces directamente. Eso corresponde al historial clínico. ¿Quiere, doctor, anotarlo enseguida? Permítame, señor profesor, la observación. Esto no es para nada patológico, sino más bien método intuitivo, replica el profesor. Extraordinario. El hombre tiene también neologismos. Neologismos son palabras nuevas de otros idiomas incorporadas al tuyo. Pues bien, el diagnóstico debería estar suficientemente aclarado, así que le deseo que se mejore pronto y quédese bien tranquilo. Pero, profesor, no estoy en absoluto enfermo, me siento perfectamente bien. Profesor, vea, mi querido, todavía no tiene conciencia de su enfermedad. El pronóstico naturalmente es malo. En el mejor de los casos, cura limitada. Habla un supervisor. ¿Tiene el paciente permiso de conservar el libro? Profesor, bueno, sí. Parece ser un libro devocional inofensivo. Primero registran mi vestimenta. Luego viene el baño. Y ahora soy llevado al pabellón. Vamos, que lo están ingresando a Carl Jung. Mi vecino de la cama, en un locodromo, en un psiquiátrico, como queráis llamarlo. Estoy en una gran sala de enfermos donde tengo que meterme en la cama. Mi vecino de la cama izquierda yace inmóvil, con el rostro petrificado. El vecino de la derecha parece tener un cerebro que pierde peso y volumen. Yo disfruto de una tranquilidad perfecta. El problema de la locura es profundo. La locura divina, una forma elevada de irracionalidad de la vida que surge en nosotros, locura al fin, que no se puede incorporar a la sociedad actual. Pues, ¿cómo? ¿Y si se integrara de forma en la sociedad actual la locura? Aquí las cosas se vuelven confusas y no se puede prever un fin. Vamos ahora al análisis. La planta que crece hace brotar un retoño a la derecha. Y cuando está íntegramente conformado, entonces el empuje natural del crecimiento no quiere seguir creciendo hacia afuera, más allá de los últimos brotes, sino que refluye hacia adentro, hacia el tronco, hacia la madre de las ramas, y se abre un camino incierto en la oscuridad y en lo troncal, encontrando finalmente justo el lugar correcto a la izquierda, y hace brotar ahí un nuevo retoño. Esta nueva dirección del crecimiento es completamente opuesta a la precedente. Y sin embargo, la planta crece de este modo simétricamente, sin sobretensión, ni perturbación, ni equilibrio. Es decir, una base, una planta, una raíz, unas cosas
una dirección, eso es el todo, 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 planta, hojas, troncos, raíces, y de repente aparece otro crecimiento hacia otro lado que hace que la planta se equilibre aún más. Y digo que se equilibre aún más porque en ese comienzo, antes del nacimiento, de su nuevo retoño, de su nuevo camino, ya es perfecta. Todo el tiempo. No es que eso sea malo, ese primer movimiento. Por eso nosotros, en nuestra vida, esto del no autocastigarnos es importante, porque hemos de pasar por momentos, circunstancias, las que sean, las que nos toquen, y hemos de atravesarlas, trascenderlas, y son perfectas. Cuando estoy metido en el folletín diario, en el dramón diario, que yo me estoy creando lo que sea, eso es perfecto. Eso no tiene nada de imperfecto, al revés, eso es completo. Ahora, aparece otra ramificación que puede ser otra conciencia, un descubrir nuevo, se incorpora a ese pilar. Ese pilar, ¿quién eres? Tú todo el tiempo, tú. Tú eres lo que eras cuando naciste, tú eres lo que eres ahora, tú eres lo que fuiste en tu tiempo medio, tú eres lo que pensabas, tú eres lo que piensas ahora, lo que pensarás en el futuro, lo que sientes, lo que veas, tú todo el tiempo eres. Yo todo el tiempo soy. No es que quiero ser, no, tú eres, yo soy. A la derecha está mi pensar, a la izquierda mi sentir. Ingreso en la cámara de mi sentir, que hasta entonces me era desconocida, y veo con asombro la diferencia de mis dos cámaras. No puedo contener la risa, muchos ríen en lugar de llorar. He pasado de mi pie derecho al izquierdo y me estremezco herido por el dolor interno. Es demasiado grande la diferencia entre frío y caliente. Abandono el espíritu de este mundo que pensó a Cristo hasta el final y paso al otro lado, a aquel otro reino alegre, espantoso, en el que vuelvo a encontrar a Cristo. Alegre. ¿Veis todo el rato la no dualidad o la dualidad? La imitación de Cristo me condujo al Maestro mismo y a su sorprendente reino. No sé lo que quiero ahí, solo puedo seguir al Maestro, quien domina ese otro reino en mí. En este reino rigen otras leyes diferentes de las directrices de mi sabiduría. La gracia de Dios, de la cual nunca me he fiado en mi reino, por buenas razones de la experiencia, es aquí la ley suprema de la acción. La gracia de Dios significa un estado singular del alma en la cual me encomiendo a todo mi prójimo con temblor y temor, del más fuerte despliegue de esperanza, para que todo salga bien. Ya no puedo decir más. Que esta o aquella meta sea alcanzada, que este o aquel fundamento rija porque es bueno, sino que voy a tientas a través de la niebla y la noche. No resulta ninguna línea, ninguna ley se establece. Todo es completa y convincentemente accidental, incluso terriblemente accidental. Pero una cosa se vuelve aterradoramente clara. Esto es que, comparado con mi camino anterior y todas sus concepciones e intenciones, de ahora en más todo es extravío. Cada vez se hace más claro que no hay vía, como mi esperanza quiso persuadirme, sino que todo es desvío. Y repentinamente te resulta claro, para tu tremenda perturbación, que has caído en lo ilimitado, en el desorden, en la necedad del caos eterno, que pasa zumbando como en las estrepitosas agitaciones de las tormentas, como es la precipitada ola del mar. Todo hombre tiene en su alma un lugar tranquilo donde todo es obvio y finalmente explicable, un lugar al cual se retrae de buen grado de las confusas contingencias de la vida, porque ahí todo está claro y fácil y con una finalidad evidente y delimitada. A nada en el mundo el hombre puede decir con la misma convicción como a este lugar: no eres más que... Y él también lo dijo. Y justamente este lugar es una superficie lisa, una pared cotidiana, no más que una corteza bien cuidada y con frecuencia pulida sobre el misterio del caos. Si atraviesas la más cotidiana de todas las paredes, entonces el caos ingresa como una avasallante corriente. El caos no es un caos simple, sino uno infinitamente múltiple, no es informe, de lo contrario sería simple, sino que está lleno de figuras que, en virtud de su perfección, actúan avasallante y desconcertantemente. Es decir, se nos caen todo,
todo lo que damos por hecho que es esencial, que es así, que es vital, que transmite seguridad. Entonces entramos en un vacío. Ese vacío es inabarcable, infinito, no tiene definición, no te da garantías. No te da garantías. Y es el miedo que tenemos a lo desconocido. Todo escalón hacia arriba será la restauración de un escalón hacia abajo. No arremetas con furia o intención de destrucción contra lo devenido. ¿Qué quieres colocar en su lugar? ¿No sabes que si consigues destruir lo devenido, entonces volverás contra ti mismo la voluntad de destrucción? Repito, no, mira lo que dice. No arremetas con furia o intención de destrucción contra lo devenido. ¿Qué quieres colocar en su lugar? ¿No sabes que si consigues destruir lo devenido, entonces volverás contra ti mismo la voluntad de destrucción? Pero todo el que convierte la destrucción en su meta sucumbirá por su autodestrucción. Antes bien, estima lo devenido, pues el respeto es una bendición. Somos un género enceguecido. Vivimos solo en la superficie, solo en lo inmediato. Pero en lo inmediato no es en el aquí y el ahora. En lo inmediato de la codicia. Codicia del pasado, codicia del presente, que tiene prisa, y codicia del futuro. Somos, en nuestra mente muchas veces, estrategia e impaciencia, cosas que no se llevan bien. ¿Para qué esperar? Este capítulo lo cierra así. Acepté el caos y a la noche siguiente se me presentó mi alma. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana tenemos las Nox Tertia, que sería el equivalente en latín, la noche tercera de Carl Jung. Corresponde al capítulo 16. Un abrazo bien grande, hasta mañana. Ya sabéis, aceptar el caos. Y a la noche siguiente se me presentó mi alma. Un beso, chao.